lista. De acuerdo a los expertos en el tema, las piedras preciosas y cristales poseen propiedades curativas que ayudan a equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Los cristales y gemas curativas han sido utilizados durante miles de años por antiguas civilizaciones. Los egipcios, aztecas y otros los incorporaron en joyas, cosméticos, estatuas decorativas, amuletos y mucho más. Un hecho que podría apuntar hacia la poderosa capacidad de estas piedras para liberar bloqueos mentales, físicos y espirituales. Tanto nuestros cuerpos como los cristales de curación tienen vibraciones energéticas, lo que nos hace naturalmente receptivos a las vibraciones de las piedras preciosas, ya que pueden alinear nuestras propias vibraciones con las suyas. Se dice que por esto los cristales y las piedras preciosas sanadoras tienen un poderoso efecto vibratorio cuando se colocan directamente en el cuerpo de alguna persona. Esta energía surge del cristal hacia ti, lo que facilita el libre flujo de energía a través del cuerpo. Estas piedras preciosas y cristales sanadores sirven como una herramienta para ayudar a conectar nuestros pensamientos conscientes con todo nuestro cuerpo. Las piedras de sanación, por ejemplo, adquieren una importancia cuando las programas con una intención específica de transformación. Los pensamientos pueden ser poderosos porque dirigen la energía y la energía sigue al pensamiento. Y cuando se usan piedras preciosas en el proceso, sus frecuencias ayudan a magnificar esos pensamientos e intenciones. Pero cada persona, cada ser humano habitando en este planeta es diferente. Por lo que a veces no todos necesitamos de los beneficios de las mismas piedras y sus vibraciones. Entonces, aquí es cuando debemos saber para qué sirve cada una de ellas y cuál es la correcta para ti. Formadas en lo profundo del corazón de la Tierra, se dice que las piedras preciosas contienen una increíble cantidad de sabiduría al haber experimentado las muchas transformaciones a lo largo de millones de años. Cuando comprendamos los significados de los cristales y sus propiedades específicas, seremos capaces de aprovechar todo el potencial de su energía de sanación. Todos los cristales de sanación tienen un propósito similar, que es el de guiarnos hacia nuestro más alto potencial, pero entre los cientos de diferentes tipos, cada uno tiene su propia y única vibración y efectos de sanación que trabajan de manera diferente en la mente, el cuerpo y el espíritu. Para acceder al máximo poder de sanación de estas piedras, debemos siempre elegir la adecuada para nosotros y para el momento en que nos encontremos. Una técnica común es que cuando escoges tus cristales sanadores, no debes pensarlo demasiado. En su lugar, deja que tu intuición haga la elección correcta. Escoge el cristal que te llame o por el que te sientas más atraído, según su color, forma o tamaño. Cuando pienses en la intención de cada cristal, fíjate en aquel en el que tus ojos se queden mirando. Para amplificar aún más los efectos de los cristales sanadores, también puedes emparejarlos con otros cristales para obtener una combinación poderosa de vibraciones sanadoras. Tipos de piedras preciosas. La definición de un cristal es un grupo de átomos que se repiten una y otra vez, formando una estructura cristalina de varios tipos y formaciones. Este ritmo constante está en sincronía con las vibraciones sanadoras de la Tierra, que pueden ayudar a equilibrar y realinear nuestros centros de energía. El impresionante joyero de la naturaleza, el reino mineral, incluye cientos de diferentes tipos de piedras curativas, desde rocas ásperas hasta delicados especímenes con un lustre pulido. Los cristales ásperos o crudos como la amatista y el cuarzo rosa son los trozos intactos de roca que vienen de la tierra. Cuando se dejan en un estado natural, se puede conectar con ellos a un nivel más profundo. La energía suave y difusa puede tener un efecto sutil en una habitación o en un estado emocional. Con la formación hueca llena de cristales, los cúmulos y las geodas son hermosos de ver y también tienen frecuencias poderosas. Incluso una geoda de tamaño pequeño o mediano puede tener un importante efecto calmante y purificador en una habitación.
Las rebanadas de piedras preciosas son trozos de roca finamente cortados y pulidos que revelan la belleza interior de los cristales y su estructura única de bandas de mármol. Se puede exhibir estas piezas impresionantes como decoración, lo que también añadirá una energía pacífica y calmante en la habitación en donde se encuentren. Puntas. El cuarzo de terminación simple y doble añade a sus propiedades de limpieza y purificación todo tipo de propiedades. Este tipo de materiales suele usarse para fabricar péndulos curativos, de los cuales hablaremos en otro video. Otra forma de encontrar la mejor piedra curativa es con la astrología, que utiliza el movimiento y la posición de los planetas y las estrellas para determinar su influencia en nosotros. Supuestamente, cuando se combinan estas antiguas prácticas con los cristales curativos, se pueden encontrar las piedras perfectas para la transformación espiritual. Por ejemplo, la piedra lunar resuena con el ritmo natural del signo de Cáncer. En internet hay bastantes páginas en donde te dicen cuál es tu piedra o cristal según tu signo. De acuerdo a aquellas personas que han trabajado siempre con este tipo de materiales, se han encontrado con que el entendimiento del significado de los números puede aumentar el poder de sus intenciones. Por ejemplo, decir su intención una vez significa nuevos comienzos, mientras que repetirlo 8 veces simboliza riqueza y poder. Del 1 al 10, cada número tiene un significado, desde impulsar la armonía hasta alentar la acción. Según los expertos, existen 1800 piedras preciosas y semipreciosas clasificadas y ordenadas según sus propiedades. Por supuesto, es imposible ponerlas todas aquí, pero dejaré 5 piedras que, a mi parecer, son bastante raras y poseen propiedades muy especiales. Amazonita. La fluidez, el juego, la optimización. Si tu mente está contaminada con negatividad, límpiala con amazonita. A menudo, el dolor que experimentamos en nuestro pasado crea bloques de energía en nuestro presente. Esto puede manifestarse en una dificultad para expresarse en las relaciones o incluso en caídas en el trabajo. Al inundar tus chakras del corazón y de la garganta con energía amorosa, la amazonita te abre para liberar lo que te ha herido para que puedas expresarte mejor en cada área de la vida. La fushita, la piedra de las hadas. La felicidad, los milagros y las bendiciones. También conocida como la piedra del curandero. El hecho de aprovechar la esencia mágica y restauradora de la fushita es como rociar polvo de hadas sobre tus heridas emocionales. Mientras que la energía de la fushita restaurará tu salud espiritual, no tiene ningún reparo en tener que romper y reiniciar construcciones mentales no saludables para hacerlo. El amor, la autoestima y el sentido de independencia que la fushita te infunde aliviará el ardor de cualquier realización. Piedra K2. La introducción, la sabiduría y la iluminación. Alcanza los picos más altos de tu potencial espiritual con la piedra K2 como brújula. Un perfecto acoplamiento de la energía estabilizadora del granito y la energía espiritualmente ascendente de la azurita. K2 te ayuda a establecer esa misma armonía dentro de tu cuerpo y mente. Encontrada en la cima junto a la famosa montaña K2, esta piedra proviene de condiciones duras y nevadas. Al aprovechar su energía, tú también aprenderás a sobrevivir en un terreno accidentado con resistencia y conciencia. Jaspe del océano. Seguir la corriente, la naturaleza, la felicidad y la paz. Atrae la marea de las altas vibraciones con el jaspe del océano. Desintoxícate del estrés de la vida y permite que la energía del jaspe oceánico apacigüe tu sobrecargada mente con positividad. Su energía te ayuda a volver a un estado natural de alegría,
abraza y disfruta tu viaje con otras personas y deja que la felicidad sea la corriente hacia la que fluyes. Cuando surjan dificultades, el jaspe del océano te ayudará a evitar un choque al darte la oportunidad de navegar pacíficamente alrededor del problema. Sodalita. El armonizador, la comunicación, la armonía y la confianza. La forma en que la sodalita nos enraiza con energías como la autoestima, la aceptación y la confianza nos hará sentirnos mejor conectados con nuestros sentimientos. Esta piedra que induce a la armonía restablece la conexión entre la mente superior y el cuerpo, liberando los miedos y las tensiones que existen en ambos. Utiliza la energía alentadora de la sodalita para fortalecer los lazos con los demás y traer el equilibrio en cada área de tu vida. También es una piedra poderosa para la intuición y para aprovechar tu sexto sentido. Si te interesa saber más acerca de las piedras y los cristales, te recomiendo el libro de donde he sacado alguna de esta información. Se llama Cristal 365 y puedes adquirirlo en Amazon. Y yo soy El Documentalista. Y esto fue El Poder de las Piedras y los Cristales. Mi libro, El Vademécum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademécum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademécum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy El Documentalista y esto es El Vademécum del Terror.